La Escuela Militar de Ingeniería, acá en Cochabamba, brinda sus servicios con 6 carreras inicialmente: Ingeniería Comercial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Petrolera, Ingeniería de Sistemas, Sistemas Electrónicos e Ingeniería Civil. El requisito para entrar a la Escuela Militar de Ingeniería son los preuniversitarios. Una vez aprobado el preuniversitario, el estudiante está habilitado para reincorporarse a primer semestre. Los preuniversitarios ahora están ya pasado el primer curso normal, que era de 11 semanas. El 29 de octubre empieza el segundo curso normal, igual de 11 semanas. Y a partir del 3 de enero, el tercer curso preuniversitario, que es de 3 semanas, es el curso preuniversitario intensivo. Y si no pueden llegar a optar alguno de los 3 cursos, pues tenemos la prueba de suficiencia académica por el 26 a 28 de enero. ¿Qué carreras son las de más aceptación dentro de la ciudad? Bueno, lo que más busca la gente en la Escuela Militar de Ingeniería son las carreras de comercial y también de petrolera están buscando mucho. La EMI está muy preparada, tiene los laboratorios necesarios para que cursen las carreras y hagan las prácticas como se debe. ¿Ustedes chicos, los dos son estudiantes de la EMI? Claro que sí. Yo estoy estudiante de la Ingeniería Comercial, segundo año. Yo estoy estudiando sistemas, estoy en cuarto año. ¿Qué ofrece a los estudiantes la EMI que hace que sea una de las mejores universidades? Claro que sí, la ventaja de la Escuela Militar de Ingeniería es que al quinto año de que uno sale de la universidad, sale con la tesis defendida, su título en provisión nacional y sus prácticas empresariales ya hechas, porque la EMI tiene convenios tanto con empresas privadas como empresas públicas. No, aparte que vale mencionar que es doblemente reacreditada por el Mercosur, así que el estudiante que está acá se puede ir a otra universidad del extranjero y también se abre el campo laboral para el estudiante. ¿Una ventaja adicional que tú veas también? Bueno, como nosotros llevamos lo que es instrucción militar, toda la parte militar, nosotros al egresar tenemos una gran disciplina, lo que nos destaca del resto de los profesionales. Perfecto, una invitación quizás para que los estudiantes y los profesionales pasen a informarse un poco sobre la universidad. Claro que sí, los estamos esperando en la calle Lanza, entre La Paz y Oruro, el departamento del DARE, admisión y registro, todos los chicos que pasen, porque una de las ventajas también de la EMI es que como es una institución militar, aparte de salir como licenciados en ingeniería, salimos con el grado de subtenientes de reserva.